Ayer nos comunicaron formalmente, en realidad, la dirección de la UNRWA, que iban a mandar a trabajadores al seguro de desempleo por un problema global que tiene la firma, vamos a decir, KSS, atraída con un cliente de Takata, que es Jim. Entonces ese cliente hoy se pierde por eso, en realidad, cuando por un problema de la empresa anterior a Takata, no por nosotros. Entonces se ha bajado la producción y estarían mandando el seguro de desempleo a partir de enero. Lo que sí no sabemos, porque todavía no hemos juntado el comité de base con la empresa, es saber bien de cuántos trabajadores estamos hablando, cuánto tiempo estamos hablando. Lo que sí nos aseguró, para dejar calma a la población, porque enseguida ayer ya salieron a decir que había una crisis enorme, un problema en la región. Obviamente que Takata es la empresa más grande que tenemos en la zona de la Ruta 1, con la mayor cantidad de trabajadores y para Libertad. Pero sí nos aseguraron que no estamos hablando de despidos, sí, una baja de producción, pero se entiende que para el año corriente del año se estaría aumentando y, bueno, estaríamos todos trabajando de vuelta. Lo que sí no sabemos es de cuánto tiempo estamos hablando, cuántas personas. Eso lo vamos a estar sentando a discutir con la empresa para poder hablar de todo eso, sobre todo a podernos asegurar que sea el rotativo, para que no se coma mucho tiempo los trabajadores en el seguro. Entonces todo eso, a partir recién de la semana que viene, nos estaríamos sentando y hablando en buenos términos con la empresa para poder definir todo eso. A partir de lo que es la semana que viene, nos vamos a sentar a discutir con la empresa cuáles son los criterios del seguro de desempleo. Como te dije, la rotatividad, poder firmar eso que la empresa nos dijo que no iban a haber despido, que para nosotros es lo esencial. Después la cantidad de trabajadores y, bueno, y medidas. Por este tema no creo. Por este tema no, porque para nosotros es normal, para la industria es normal que manda el seguro de desempleo cuando hay una baja de producción. Pero en realidad en ese tema estamos ahí, esperando la semana que viene podernos reunir para poder confirmar bien y, bueno, y saber a ciencia cierta cuánta gente, cuánto tiempo y, bueno, y nada más con la empresa, vamos a decir.